Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión tenemos un video acerca de Corey Taylor. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Como muchos sabrán, Corey Taylor es un músico de nacionalidad estadounidense. Nacido el 8 de diciembre de 1973 en Iowa, y es el vocalista de las bandas Slipknot y Stone Sour. Tiene millones de seguidores alrededor del mundo y es un artista consolidado. Sin embargo, su vida ha estado llena de altibajos. Fue criado por su madre soltera y conoció el rock gracias a su abuela. Él mismo ha contado que se mudaban constantemente y eran pobres. A su padre lo conoció a los 30 años. Sí, a los 30 años. A Corey le gustan mucho las guitarras Gibson y su fascinación por el terror y las máscaras surgió cuando junto a su madre vio un tráiler de la película Halloween de 1978. Conoció la música de Elvis Presley gracias a su abuela, una inspiración que se vio plasmada en su última boda en Las Vegas, Nevada, junto a Alicia Dove. Corey fue violado cuando tenía 10 años por un joven de 16. En aquella época en la que se cambiaban constantemente, conoció a un tipo, a quien consideró su amigo y con quien iba a su casa a tocar, hasta que un día sucedió este hecho tan lamentable. Tras lo sucedido, guardó silencio, pues fue amenazado de ser dañado al igual que su mamá. Terminó incendiando su propia casa para huir y no se atrevió a hablar de aquel hecho hasta los 18 años. A los 15 años empezó una fuerte adicción a las drogas y ya había sufrido sobredosis de cocaína. Más tarde diría que fue a los 17 cuando las cosas se pusieron peor, pues empezó a destruirse aún más y comenzó a desquitarse con mucha gente. Tenía mucho coraje y tristeza que provocó que empezara a reaccionar a muchas cosas. A esa edad ha afirmado que no sabía lo que hacía y no contaba con un mecanismo para poder lidiar con eso. Llegó a ser prácticamente un vagabundo, no tenía dinero, cargaba su ropa en una bolsa de basura y vivía debajo del puente South Knight en Des Moines, y ahí fue cuando pensó por primera vez en suicidarse. Con una navaja empezó a cortarse para tratar de liberar un poco de su dolor. Fue entonces cuando comenzó a escribir y eso lo ayudó a pensar de manera diferente y le servía para expresar cómo se sentía a través del canto y tener control sobre sus emociones. De hecho, mientras estaba en la secundaria fue expulsado. Corey ya consumía alcohol y drogas y enojado porque no le sirvieron la comida que él quería, terminó arrojándole una silla al subdirector. Ha pasado por una serie de intentos de suicidio, sin embargo, la más sonada fue cuando intentó arrojarse desde un octavo piso de un hotel. Ante este suceso existen dos versiones. Una, que su exesposa Scarlett lo salvó hablando con él y recordándole sus hijos, y otra, que fue un amigo quien lo sujetó y arrojó a la cama para después noquearlo. Actualmente el vocalista, a pesar de su pasado oscuro y pelearse con medio mundo, ha tenido una vida más equilibrada y mucho más feliz. La máscara volumen 3 lo representaba a él. El lado derecho, que es la parte triste, representaba su infancia, y la parte izquierda sonriente lo representa a él en su vida adulta. Ahora, Corey Taylor se encuentra casado con Alicia Dove, bailarina de la banda Cherry Bombs, y mantiene una estrecha relación con su hijo Griffin, quien formó una banda con Simon Crahan, hijo de Sean Crahan, también miembro de la banda Slipknot. Ha escrito el guión de una película de terror y su vida parece ir mejor que nunca. Por mi parte ha sido todo, no sin antes recordarte que si te gustó el video te suscribas, le des like y lo compartas para más información de tus bandas favoritas y de tu género favorito en español. Hasta la próxima.